Muy buenos días, estamos en el Ministerio Público. Hemos venido a poner algunas denuncias. Ya va a ver usted hacia quién vamos a denunciar. Con la claridad que aquí a quien yo denuncio no avanzaba, sino mire en el caso de la denuncia hacia el Ministro de Cultura y Deportes por traslado de piezas arqueológicas no avanzó, pero no solo la mía, sino también la de las autoridades ancestrales que decían que no tenían que haberse trasladado esas piezas arqueológicas. Mire, uno tiene que denunciar para evidenciarlo. Entonces, por eso la importancia de que uno denuncie, porque luego aquí no presentan estadísticas. Entonces, si usted no denuncia, violencia contra la mujer, robo a un teléfono, extorsión, aquí no tienen los datos. Entonces, cuando usted no viene a pedir estadísticas, es el país de las maravillas, estaba usada. Es el país más seguro del mundo porque no hay estadísticas. Por eso la importancia en que usted ponga las denuncias. Hoy con José hemos venido a denunciar a algunas personas. Como le digo, yo entiendo y lo sé. Va a quedar aquí guardado porque la CONI se tapa con la misma chamarra que esta gente. Pero me queda a mí la constancia que como diputado al Congreso de la República y como ciudadano, me viene a poner la denuncia que corresponde. ¿Verdad, José? Sí, las denuncias van en contra de algunos funcionarios que han violentado la Constitución, han violentado la misma ley orgánica, la ley de probidad de funcionarios públicos. Con el actuar, pareciera ser que lo que están haciendo es encubrir algunos actos de corrupción, de saqueo de fondos públicos, pero ya será el Ministerio Público el ente responsable. Con la ley orgánica del Ministerio Público establece que son los encargados de la persecución penal de hacer todas las investigaciones que correspondan, y ojalá alguna de estas personas denunciadas pues también terminen entregando cuentas ante los jueces correspondientes y que no siga haciendo lo que hace el Ministerio Público, que persigue a periodistas como el caso de José Rubén Zamora, a los mismos exfiscales de la FESI como Samari Gómez, Virginia Laparra, entre otros y otras, que inclusive algunos de derechos han tenido humanos que salir del país. Entonces, ¿verdad? El Ministerio Público debe de perseguir, el artículo 4 habla de la Constitución, habla del derecho a igualdad, y pues debería de perseguir a todos por igual, y no solo ahora sí tenemos justicia selectiva. Ahora sí es justicia selectiva. Pero si es periodista y abre la boca, investiga, denuncia. Defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, la oposición, todo eso estamos siendo perseguidos en este momento por la jefa de aquí, que está en una lista de gente pro corrupta y en una lista que habla de gente antidemocrática. Entonces, ¿cuál era el interés de Alejandro Yamatei de dejar aquí a esta señora? Obviamente que no lo investigue a él y a su concubino, ¿verdad? A sus ministros nefastos y todas estas cosas que nosotros nos atrevemos a denunciar, ¿verdad? Y que afortunadamente está la denuncia en físico, pero también está la denuncia visible, que usted puede decir, ¿cómo me vienen a mí a decir que lleva tal avance este proyecto o el otro? Cuando usted ve que no hay, pero no ha pasado, pero ni siquiera la aplanadora, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, estos medios digitales han servido mucho para evidenciar la corrupción. Mire la noticia que salía el día de ayer en La Hora, que con 200 alcaldías llegan al millón de votos. Mire, ciudadanos, ciudadanas, tiktokeros, corten este pedacito, reciban lo que les den, ya sea lámina, caína, coche, huipil, palangana, llavero, playera. No está saliendo de la bolsa de ellos, es su dinero el que le están yendo a dar. Recíbalo todo, por favor. Pero su voto no está comprometido a que estos nos sigan gobernando. Si no, mire, la intención es que se quede el partido oficial. ¿A usted le parece? ¿Ya vio? ¿Usted misma ha evaluado al presidente? Peores presidentes evaluados en América Latina. Entonces usted reciba lo que le den, pero no vote por lo mismo. Lo que le están dando no es un regalo de ellos, es su dinero. Recíbalo, es suyo. O que le digan, esta obra es obra pagada con sus impuestos, no salió de la bolsa del presidente, no salió de la bolsa del alcalde. Por eso a usted le dan, cuando va a votar, 5 papeletas. ¿Usted considera que el alcalde hizo un buen trabajo? Vote por él. ¿Usted considera que su alcalde no hizo un buen trabajo? Ya no le vuelva a dar trabajo. ¿Usted considera que el presidente y vicepresidente hizo un buen trabajo?
que haya continuidad, pero en ese sentido no puede haber continuidad porque ha sido el peor evaluado, ha saqueado lo que ha querido ese desgraciado. ¿Ah? Diputados al Parlacén. ¿Qué hacen por usted los diputados al Parlacén? ¿Qué han hecho por usted los diputados al Parlacén? Debería tener diputados al Parlacén. Y no dejó la muñe que iba a quitar el Parlacén, pues. Ya está. ¿Cómo la va a quitar si para ahí va ahorita? ¿Qué sentido tiene que quite la fuente de trabajo que le va a dar de hartar otros 5 años y donde va a tener inmunidad? De pendejo quitaba el Parlacén. De pendejo. Los diputados han trabajado bien. Yo vuelvo y repito antes de que vayan a decir que es campaña anticipada. Ni he pensado, ni a partido llego, ni he pensado si quiero o no quiero estar en las próximas elecciones. Yo fui contratado para 4 años y al día de hoy no he terminado de evaluar si quiero o no quiero con toda la persecución de la que soy víctima. Pero los diputados a usted le han funcionado. Reelíjanlos. No le han funcionado. Ya no lo reelijan. Diputados, como le digo, son 3 papeletas. Parlacén, listado nacional y la distrital. Más alcalde, más presidente. Evalúe usted. Usted es el que decide si lo quiere volver a poner o no. O si los conoce, vamos. Porque en algunos distritos, lamentablemente, ni siquiera conocen a sus diputados y diputadas, pero también deben de empezar a ver con quiénes está, con qué candidatos a presidente o presidenta se están relacionando algunos diputados, algunas diputadas, alcaldes o alcaldesas. Porque hay, dime, ¿con quién te juntas? Hay candidatos a presidente que te pareciera ser que quieren señalar a otros, pero tienen techos de cristal al final de cuentas. Entonces hay gente que debería de revisar mejor qué listados va a presentar en las próximas elecciones antes de hacer críticas a donde no correspondería. Así es. Dime con quién ganas y te diré quién eres. Todos hemos buscado trabajo aquí. Usted, aquel, yo, todos. Sabemos lo que es andar con el folder bajo el brazo. ¿Qué dice la hoja de vida? Nombre completo, número de teléfono, dónde vive, de qué se graduó, experiencia laboral, dónde ha trabajado, referencia personal, referencia familiar, sus cartas de recomendación. Es usted el que le da trabajo al presidente y al vicepresidente de la República. Es usted quien contrata o deja de contratar a sus alcaldes. ¿Sí? A sus diputados. Entonces lo que le están pidiendo es trabajo. Conozca quién es, con quién se junta, quiénes son sus papás, quién es su mamá, quién es su hermano. Dirán, pero es que está yendo a pedir trabajo él. Sí, pero evalúe usted dónde viene esa persona. Si viene de un lugar bueno o no. Esa evaluación tiene que usted hacer antes de llegar a emitir su voto. Por la prosperidad suya, de sus nietos, de sus hijos. Miren, los nietos de sus nietos no nacidos ya van a nacer con deuda por la culpa del gobierno de Alejandro Yamatei. Todo eso tiene usted que ir graneando. Reciba lo que le den, aunque la cancioncita esté pegajosa. Evalúe por quién va a votar. No vote por el lobo, por el pajarito, por el patito, por el conejito, por el coche. Vote por la mano. Vote por la persona. Sepa quiénes integran antes de que usted emita su voto. Para que pueda hacer un voto. Para que pueda hacer un voto consciente. ¿Verdad? Pues ya, Merito, pasamos aquí a que nos. Aquí, haciendo la colita respectiva, ¿verdad? Para poder poner las denuncias y que quede la constancia, ¿verdad? Y a los funcionarios públicos no se les olvide que tienen 20 años para ser investigados. Y la vieja mierda de aquí no va a ser eterna. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Pues aquí vamos a pasar en un ratito. Thank you.
Usted sí sabe, mire. Usted sí sabe. Que encontramos un poco peor.
Es muy amable, muchas gracias. Buen día. Bueno, hoy sí le voy a contar a quién venimos a denunciar y por qué, ¿verdad? Para que usted esté al tanto de qué proceso venimos a denunciar, a quiénes venimos a denunciar, con la claridad que no va a avanzar con todas las denuncias que uno pone aquí relacionadas al pacto de corruptos. Bueno, pues mire, aquí estamos en el Ministerio Público, sabadito, pero aquí se trabaja todos los días, ¿verdad, José? Sí. Entonces, mire, primero, aquí está ya de recibido la denuncia. Hemos venido a denunciar a algunos coordinadores del Fondo Social de Solidaridad. ¿A qué se debe la denuncia? Estuvimos con algunos diputados del Grupo Parlamentario de Oposición el día jueves. Y fíjese que las instalaciones vacías, remodelado, no había gente. Y entonces empezamos a contar al personal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a pesar de que habían 194 personas, que nos lo dijo la coordinadora de recursos humanos, llegamos a 130, ¿va? No habían más. Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, como aquí apenas somos de chutes, se fueron a aplastar a una reunión que no estaban convocados, son los del jurídico. Llegaron, nosotros quisimos hablar con los coordinadores, entraron, se presentaron. Mire, ¿cuántos somos ustedes? 10. Y está grabado, afortunadamente. Entonces yo le dije, hagan un favor de traer a sus compañeros para acá, para que nos acompañen. Habían entrado dos, salió una a traerlos, ya no regresó porque los otros 7 no estaban. Han de ser plazas fantasmas, que a eso obedece las denuncias. Pero, por si fuera poca la evidencia que está recabada en redes sociales, resulta que una coordinadora que está al grado de los demás, dice que no puede atender y levanta a los demás para que no diera la información, sobre todo cuando tocamos el caso de las plazas fantasmas. Entonces, eso venimos a denunciar. Pero aparte, es que eso es una denuncia que va con todo. Aparte, hay algunos tramos carreteros que no se han cumplido ejecutado. Y mire, aquí sí le voy a contar, yo se lo voy a leer textualmente, donde dice que se dedica la empresa. Aquí está en la 4. Aquí está. El Fondo Social de Solidaridad para el ejercicio 2022 ha contratado 10 proyectos de infraestructuras sin tener certeza de las obras. La expertise de las empresas contratadas, dado que algunas de ellas han tenido problemas para entregar tramos carreteros. Asimismo, se le otorgó un proyecto por 217.960.494.46, registrado como mejoramiento carretera RDP 07 de intersección RDP 15, kilómetro 469, cooperativa Nueva Guatemala, Tecumán, San Francisco Petén, la empresa J y E Datos y Conferencia Sociedad Anónima, según registros, fue constituida en febrero del año 2016 como Conferencias J.I.E.S.A. Dentro de las actividades de dicha empresa, en la web reporta que es el de promover fianzas y seguros. Al indicar, somos una empresa dedicada a proveer servicios de contabilidad, auditoría, promover fianzas y seguros, prestar un servicio de excelencia a nuestros clientes, llevando sus contabilidades al día, presentando estados financieros actualizados para la toma de decisiones oportunamente. Eso reza la página web cuando se meta. No dice que gastamos carreteros. Y aquí metimos algunas. Aquí, mire, es que aquí todo está documentado, gracias a Dios. Mire. Aquí está la cantidad de personas que en teoría deberían de trabajar y no las encontramos. Pero ojo, ahí me dijo mi muchacho que eran 10 asesores jurídicos. ¿Será que a ninguno chocaron dos neuronas allá adentro? Generaron una idea y dijeron, miren, aquí hay más de 100 contratados, 020. ¿Y el 029? 264 plazas 029. 264 plazas 029. Las que menciono estaban solo ahí en la central de la Plaza Grecia. Esa gente no tendría que tener horario. Pero ahí marca. Sí. Va a venir una denuncia. Te va a socar por tener tanto. ¿Hay contratados 011 solo 10? No, no hay ni 011. No hay ni 011. Solo hay 9022 y 186. Y no hay 011 en el Fondo Social de Solidaridad. Pero por si fuera poco, una coordinadora ya borró su perfil de Facebook. Pero todavía nos mandaron fotos
Turquía, viaja a Turquía. ¿A dónde más? Hay una trabajadora que se ha ido a Holanda, que no ha llegado. Y gana 20 mil quetzales al mes. Pero fue la que autorizó todo esto porque es la coordinadora de planificación. La coordinadora de planificación, irónicamente. ¿De dónde? Para Turquía, para Holanda, si gana 20 mil toques al mes, menos impuestos. Y la gasolina tan cara. Pero miren, ahora bien, como ya los esperamos, ya no tardarán en venir a poner denuncias contra el femicidio y contra cosas, porque toda delincuente se está agarrando de eso ahora. Si no, mire la ministra de Educación, ¿verdad? Que cómo tiene los jardines. Pero mire las escuelas caídas, entre otras. Pues mire, aquí está la denuncia. ¿José, te quieres agregar? Sí, yo creo que aquí es importante que el Ministerio Público realice toda la investigación correspondiente, sobre todo en el tema de los tramos carreteros. Estamos hablando de tramos carreteros que tienen ahora, que es la costumbre del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de sobrevalorar los proyectos. De hecho, el Fondo Social de Solidaridad depende del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces debería investigarse. Tenemos el tema del tarimazo en el Jícaro, un proyecto que dieron donde dio su beso allá, Miguelito. 196 millones de quetzales. Ahora el de San Francisco Petén, 262. Y son expertos en conferencias, ¿verdad? Y son expertos. Y la planilla, solo la planilla del Fondo Social de Solidaridad, que se invierte más de 2 millones de quetzales, y 264 de esas plazas son 0.29. Ahí es el peligro, porque en Guatemala la 0.29 se ha usado como plazas fantasmas, porque como no tienen una cuestión de horarios, son técnicos, llegan a cuestiones de asesoría muy puntuales, entonces ahí se ha desaparecido la mayor cantidad de dinero. Y los especialistas en eso ha sido el MAGA, y ahora pues no sé si ya le entró a la competencia el Fondo Social de Solidaridad y el MIRES, o ya es también una maña del licenciado Manuel Castellanos, que también ahora ojalá no destruya el Fondo Social de Solidaridad, así como destruyeron el Ministerio de Gobernación cuando fue viceministro, juntamente con Enrique Degenhardt. Y algo muy importante que ustedes deben de saber, muchos de los funcionarios que están ahora en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda vienen del gobierno de Jimmy Morales. Inclusive el actual ministro de Comunicaciones fue viceministro en los tiempos de Jimmy Morales. Manuel Castellanos fue viceministro en los tiempos de Jimmy Morales. Y así vamos a encontrar a una serie de funcionarios en estos casos. Y para que le quede a usted claro quiénes fueron los denunciados, le voy a decir los nombres. Manuel Alfonso Castellanos Alonso, en su calidad de coordinador ejecutivo. Gita Girón Gutiérrez, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Walter Cabrera, coordinador administrativo. Marco Vinicio del Valle, coordinador financiero. Luis Ernesto Pérez Gaitán, coordinador de auditoría interna. Y está pendiente de ser denunciada la jefa de recursos humanos, pero como dijo el nombre tan bajito, no. Pero usted, si los conoce, por favor mándeme fotos, porque los quiero sin foto y subir sus caras para que les dé un poquito de vergüenza. Entonces, que esté muy bien, cuídese mucho, nos vemos mañana en el en vivo de las 7 o 7:30, que confirmo en base a qué hora salga de clases. Que esté muy bien, cuídese mucho.